jugando con ellos. ¡Hola! Andaba ahí jugando con ellos. ¿Qué no vienes a trabajar? Ay, ¿qué pasó, suegra? ¿Qué no vienes? Ni siquiera aquí puedes buscar un trabajo. Estoy trabajando. ¿Qué? Yo te miro, plática y plática. ¿Para platicar con usted, señora, es o qué? Que viene ay, la... no. Yo aquí usted no le hago caso, yo le hago caso a mis jefes. Ah. Sí, nomás estamos esperando, ahorita vamos a empezar a trabajar ya. Fíjate qué suave, yo pensé que venías a trabajar, no estar platicando con la señora. No, pues estamos hablando de cosas de negocio. Sí, de negocio nada más. Ah. ¿De qué se le van a pagar? ¿Qué se le ofrecía? Disculpe. Dame 30 pesos de tortillas, ya que estás ahí parado. Sí, y se los descuenta a él, señora, por favor. No, se quede en la casa. Yo aquí estoy mi jefa, no ella. Ahí le va, suegra, venga. Ahí son 30 pesos de tortillas. No, pero... Si soy tu suegra. Le estoy cobrando los 20 pesos que me debía. No, pero no que aquí el negocio es aparte. No, pero no confunda la mitad con el negocio. Por eso, a mí despáchame lo que es. No, por eso aquí está. Entonces que me despache la señora, tú no. Es que él es el que está despachando. Es que yo estoy despachando. Ya no. Ah, mira. Mi trabajo es que lo que pasa es que yo aquí es otro rollo. Usted en la casa, ahí usted me manda. Pero aquí me mandan mis jefes. Fíjate nada más. ¿Quiere los 30 pesos? No, pues ¿cómo va a darte? Esos no son ni para ti siquiera, mijito. Sí, puede, pero es que le estoy cobrando los 20 pesos que me debe, que no me quiere pagar, ¿eh? Ay, qué casualidad. Voy a proceder legalmente si no me los paga. Yo también voy a proceder con la Profeco por ratero. No. A ver, pues ahorita le voy a dar. Me hace que ni sabe despachar. Despácheme usted, señora. Ay, sí. Primero, ay, mi yerno hermoso y que quién sabe qué. Pues sí, pues, pero tú cuando agarras un puestecito. Pues sí, ¿qué le voy a decir a Nicole? Que ya. Nada más vienes a platicar aquí a estar chismeando. Ya me van a hacer gerente. Sí. Van a empezar a correr los billetes. Ahora sí. Que me vaya llegando en una a ver si los alcanzamos a los cabrones corriendo. No, va a ver. Va a querer una suegra porque nomás viene a quitarnos el tiempo y nosotros tenemos sí, que trabajar. Sí, mucho que tienen que trabajar, plática y plática y plática. Porque tenemos muchos pedidos que dar y usted nomás viene aquí a quitarle uno al tiempo. Ajá, ¿eh? Fíjate, pues, nada más. ¿Cómo? Si están contratando esta prueba, pues yo creo irá. Ya vas a hacer que lo corran. Sí, pues, por su culpa me van a correr, me voy a quedar sin trabajo. ¿Y cuánto lleva en el trabajo? ¿10 minutos? Nicole. A ver qué come Nicole. ¿Eh? Pues en mi casa, como diario. Nomás viene a hacerme quedar mal en mi primer día de trabajo. Fíjate nada más. ¿Cómo? Pues yo dije, deja, voy a cortar una flor de tu jardín. Venga, tenga, pues, suegra, llévese esas tortillas. Yo se las voy a invitar para que vean. Eso, con eso no te llenas ni tú, mijito, eres muy bueno para comer. Venga, y en la mano me las vas a dar. Cuesta esto, suegra, cuesta esto, yo no me voy a endeudar. Ah, mira. Ya pues, suegra, estas nos las vamos a llevar para nosotros. Fíjate, nada más. Suegra, no me quiten tiempo porque estamos trabajando. Sí, más bien estaban en el chisme. No, ¿verdad que no? Estábamos hablando de negocios. Ah. Sí, porque yo